You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out. Bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer, soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudiste apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, en este junio erótico, amantes de la sonrisa vertical, hablemos de literatura erótica en este canal. Y hoy toca que abordemos el texto que se llama Diario de Burdel, de José Luis Seguí, del editorial Tusquets, de su sello Sonrisa Vertical, que yo lo tengo en esta preciosa edición en pasta dura, que consta de 90 páginas con una letra muy cómoda de leer. Observe, la letra está bastante grande, donde los inicios de capítulos son con una amplia sangría, ¿ok? ¿Para qué leer Diario de Burdel? Porque nuestro narrador, este escritor, utilizando metáforas, lenguaje poético y circunstancias un tanto morbosas, te explica perfectamente tres definiciones: el deseo y no tenerlo, el deseo pasional, el deseo morboso y el amor condicional. Vean qué grandes conceptos están metidos en esta novela, porque a través de diferentes escenas te muestra perfectamente lo que es este deseo pasional, el deseo que el cuerpo necesita utilizar para satisfacer la necesidad biológica de copular. Eso es en un principio, utilizando diferentes prostitutas y diferentes lugares para llevar a cabo este acto amatorio. Posteriormente tenemos este deseo prohibido, el hecho de ver a esta doncella, a esta chica a lo lejos, y que sabes que es preciosa, que es enigmática, con unas curvas extraordinarias, y que nuestro narrador dice: tengo que tenerla, pero no puedo accesar a ella. Es como el clásico amor platónico, pero llevado a un nivel un poquito más extremo, porque sabes perfectamente que siempre que aparece en imágenes, en fotos y en su espectáculo nocturno, sabes que necesitas tenerla y no puedes ni siquiera acercarte a ella. Y claro, el deseo prohibido, el que sabes que si lo utilizas, lo tomas y te enfrentas a él, te puedes meter en grandes problemas, porque puede ser o menor de edad o un familiar o algo que no está permitido en los lineamientos sociales de lo normal, lo establecido. Y todo eso lo marca perfectamente Diario de Burdel. Otra de las referencias que me encanta en esta novela es que utiliza muchos textos básicos para sustentar sus elementos eróticos, como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, la historia del ojo de Georges Bataille, al Marqués de Sade. Entonces utiliza bastantes referencias también griegas, como las de Ovidio, como las de Medea, para sustentar estos momentos filosóficos de que nuestro protagonista está tratando de escoger a qué camino utilizar para poder satisfacer esto, su amor, su erotismo, su cuerpo, su necesidad. Vale, otro de los elementos que me encantaron de esta pequeñísima novela de 90 páginas es que utiliza esta perfecta analogía. El escritor y la hoja en blanco es como la desnudez. Es perfectamente válida, sincera
y también traumatizante. La escritura es el alivio del alma para el escritor y la desnudez frente al espejo es la vulnerabilidad de la persona, el conocerse a sí misma. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a un texto revelador, a una hoja en blanca? El escritor se siente desnudo, se siente vulnerable. Imagínense de lo que estoy hablando, un texto erótico que también te explica todos estos procesos de escritura y creación de una obra. También te muestra perfectamente en Diario de Burdel los perfectos escenarios para llevarte a fantasías sexuales, desde los clásicos bares, una biblioteca, hasta una iglesia y, ¿por qué no?, el hecho de ver esas curvas contoneándose en la calle. El utilizar ropa también es otro de los puntos claves para satisfacer el deseo, porque, ojo, el amor se da a través de la interacción, pero el deseo se da a través de los sentidos, y entre los principales está el de la vista, y eso te lo muestra perfectamente esta novela. Pues Malik, me van a preguntar, ¿de qué va esta maravillosa historia erótica? Pues resulta ser que nuestro narrador es un bibliotecario que está escribiendo una historia erótica de una princesa que está encerrada en una torre y quiere ser mancillada por su padre y sus hermanos. Sin embargo, se enfrenta a este proceso de hoja en blanco, a estos momentos de falta de inspiración, y aparece en su vida una colegiala religiosa en su biblioteca que siempre se va a tomar un libro de erotismo y se lo va a leer en las salas de lectura a lo más lejano de él. Pero se percata que esta chica tiene una peculiaridad. Le gusta leer sin ropa interior. Y entonces observa cómo la falda muestra los muslos, sus piernas bien contoneadas. Y entonces este hombre empieza a tener este deseo a esta chica menor de edad y quiere satisfacerlo, quiere explotar con las chicas que consigue en los burdeles y en las calles para no quedarse como que atrofiado. Posteriormente la trama se va arguyendo para que al final, en un detonante religioso, se percate que el pecado de la lujuria, el pecado del erotismo, puede llevarse en pequeñas dosis hasta que exploten en el éxtasis pasional. De eso va Diario de Burdel, de un hombre enfrentado a un trabajo bloqueado, a un deseo prohibido y al éxtasis del deseo llevado. Imagínense de lo que estoy hablando. 4 estrellitas en Goodreads, un 9 de calificación. Le bajé porque es muy rápida, la novela es demasiado rápida y en ocasiones las escenas no son detalladas. Sabiendo que al principio me menciona que iba a ser muy morboso, no muestra perfectamente ese punto álgido de la relación sexual. Esta parte morbosa no la vas a encontrar, sabiendo de antemano que desde un principio me dijo que me las iba a mostrar y no lo hace adecuadamente. Por esa razón le bajé una estrellita en Goodreads. Aún así, el libro me encantó, se va muy, 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 muy rápido y yo creo que es un texto idóneo para conocer el tema del erotismo, la diferencia entre el amor, el deseo y lo erótico, y claro, los puntos álgidos de la cuestión carnal, la lujuria y la morbosidad. ¿Ok? Espero les haya gustado el video de hoy. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós. Y no se preocupen, ya vienen los videos de Doctor Sueño. Bye bye.